Buenos días, bienvenidos y bienvenidas nuevamente a Perú Conciencia, la Feria Científica del Perú, en su novena edición en la Historia de Perú Conciencia y segunda en edición virtual. Esta mañana vamos a continuar con una charla súper interesantísima, porque ustedes saben que los primeros pobladores peruanos convivieron con mamíferos gigantes. Interesantísimo, ¿verdad? Entonces, para que nos cuente un poco de estas investigaciones, tenemos a Rodolfo Salas Gismondi. Eh, ah, antes que me olvide, esta charla ha sido eh, organizada en conjunto con nuestro Comité Pro Mujer en CTI, así que desde ya les agradecemos al comité por habernos puesto en contacto con Rodolfo Salas Gismondi. Eh, Roberto Salas es investigador adjunto y profesor de la Facultad de Ciencias y Filosofía de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, es doctor en paleontología de la Universidad de Montpellier en Francia, es investigador asociado del American Museum of Natural History de Estados Unidos. Es fundador y jefe del Departamento de Paleontología de Vertebrados del Museo de Historia Natural de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, explorador de la National Geographic Society, y su investigación se enfoca en la evolución de mamíferos y cocodrilos a partir del estudio de registro fósil. Bienvenido, Rodolfo. Muchas gracias, Mayra. Es un gusto estar aquí y espero que todos los asistentes puedan disfrutar de esta presentación, que va a tratar sobre un tema que que hace mucho que no hemos este, hablado, que es la, la, la presencia de estos grandes animales hasta hace muy poco tiempo en nuestro territorio. De eso tenemos una evidencia importante que hemos colectado durante muchos años y que está por estudiar. Mucho de esto no se conoce. Lo que yo voy a compartir con ustedes son sobre todo el conocimiento de, de, de todos esto, de estos viajes y estas colectas que hicimos. Desde el 2000, más o menos desde el año 2000 hasta, hasta hace unos pocos años, en todo el territorio peruano. Es que estos animales existieron en todo el Perú. Entonces, vamos a empezar. ¿Puedo este, compartir mi, mi PowerPoint? Perfecto. Entonces, aquí yo primero les quiero hablar sobre qué cosa es la paleontología. La paleontología es el estudio de los fósiles, el estudio de los organismos que existieron en el pasado. Estos animales gigantes que existieron en el territorio peruano hasta hace muy poco tiempo son parte del estudio de la paleontología. Y la paleontología encuentra sus bases científicas en la geología y la biología. Aquí hay algunos ejemplos de restos fósiles famosos, por ejemplo, están los trilobites que existieron hace como 400 millones de años, los amonites que existieron durante la era de los dinosaurios. Ahí hay unas huellas de dinosaurios que pueden apreciar a la derecha, que estoy mostrando, unas huellas gigantes que son de aquí del Perú. Entonces, la paleontología es muy conocida justamente por este tema del estudio de los dinosaurios, ¿no? Sin embargo, no todos son dinosaurios en la paleontología, pero sí son los animales más famosos, ¿no? Y llaman nuestra atención porque son este... Realmente increíbles las escenas que podemos reconstruir a partir de los fósiles. Uno ve estos animales gigantescos y se pregunta cómo es que la vida cambió tanto ¿no? en millones de años. Es cierto que ha pasado mucho tiempo, pero entender estos procesos nos ayuda a comprender también los, ecosistema, los ecosistemas modernos y ubicarnos en el mundo como bueno, unos seres que somos muy responsables de lo que suceda con la, con la vida en el planeta. Estos animales gigantes han fascinado durante todo el tiempo a los investigadores, al público y sobre todo a los niños, ¿no? Que, se, que se, se quedan impresionados, como fue mi caso cuando yo era niño, con estos animales, ¿no? Aquí podemos apreciar algunos de los dinosaurios y animales grandes conocidos, ¿no? Eh, los, dinosaurios, los animales más grandes, obviamente, fueron los dinosaurios de cuello largo, estos este, que existieron durante el Jurásico. Y luego eh, hay algunos mamíferos muy grandes como estos, mastodos, estos mamuts o este tipo de rinoceronte gigantesco que como pueden apreciar con la escala humana, eh, eran, eran enormes. Pero en este grupo, en, este, en esta imagen, hay ahora en un recuadro encerrado el animal más grande que existió en Sudamérica, que fue un perezoso, el mamífero más grande que existió en Sudamérica. Fue un perezoso gigante. Y existió en nuestro territorio hasta hace muy, muy poco tiempo. Uno de estos gigantes del pasado existió en nuestro territorio hasta hace 12.000 años, probablemente. Así que ustedes van a poder ver ahora la presentación de cuáles fueron estos animales. Quiero que los conozcan. ¿Cuáles fueron estos animales gigantes que existieron en nuestro territorio hasta hace muy poco tiempo? Probablemente el poblador humano, los primeros pobladores humanos de nuestra, de nuestra eh, costa, en nuestros Andes, convivieron algunos miles de años con estos animales. La evidencia no es contundente, pero yo les voy a mostrar una que va a quedar, con la que vamos a quedar realmente eh, sorprendidos. Esta imagen nos muestra... Los animales que existieron durante la edad de hielo hasta hace solo 10.000 años en México. Imagínense, es, un, es una fauna increíble. ¿Cómo es posible que todos estos animales se hayan, hayan desaparecido hace tan poco tiempo? Aquí hay una silueta humana, acá a la derecha, que permite ver la escala y el tamaño de todos estos animales. Habían en México, habían camellos. Mastodontes, mamuts, tigres dientes de sable, gliptodontes, perezosos gigantes. Es, es decir, una fauna realmente alucinante. ¿Qué pasó? ¿Por qué se extinguieron? Eso es una pregunta que no se ha podido resolver totalmente, pero que sí tenemos alguna evidencia sobre ella. Y probablemente el ser humano, el hombre, que, también, que llega más o menos a Sudamérica en esa época, tiene algo que ver con esta extinción. Nos vamos a ubicar en el tiempo. Hace 18.000 años, este, este era el mundo, el Istmo de Panamá ya existía, los continentes ya estaban organizados tal como los conocemos ahora, pero hubo una edad de hielo en este momento, hace 18.000 años. Pueden apreciar que el, los, los hielos eternos llegaban casi hasta Nueva York, o sea, estaba todo cubierto de hielo, las temperaturas eran mucho más bajas los hielos antárticos también eran mucho más este, extensos, seguramente muchas partes de los Andes, por debajo de 4.000 metros o tal vez en 3.000 y tantos metros, ya estaban cubiertas por hielo. Entonces, no sabemos exactamente las, la influencia sobre la costa y la, Amazonia, la Amazonía, pero se supone que la Amazonía también ya tenía, tenía unas características diferentes. Este fue el contexto en el cual eh, estos animales vivieron sus últimos años, en una edad de hielo, a 18.000 años de antigüedad. Ellos se extinguen más o menos entre 12.000 y 10.000 años atrás. Do esa es la edad aproximada. Sin embargo, hay algunos registros un poco más recientes. Si consideramos que el hombre llegó al continente sudamer sudamericano hace más de 14.000 años, y estos animales se extinguieron más o menos hace 10.000, 11.000, hubieron unos 2.000 años de convivencia probablemente entre estos gigantes y los primeros seres humanos en nuestro territorio. En este cuadro se puede ver en el mundo eh, todos los animales que, mamíferos de gran tamaño, animales de gran tamaño, en negro las siluetas indican aquellos que se extinguieron y en verde son los que sobrevivieron. Por ejemplo, en África, casi todos sobrevivieron. Sin embargo, en Sudamérica, Sudamérica fue uno de los continentes que más se afectó por la extinción. Y casi todos los animales grandes se extinguieron. Los animales más grandes, los mamíferos más grandes que existen ahora son el oso, el oso de anteojos, el tapir, tal vez los guanacos. Eh, esos son animales grandes ahora en nuestro ter territorio, el jaguar, pero. Antes habían animales de más de una tonelada de peso, muchos de ellos. Entonces, la extinción afectó más a Sudamérica que a África. Todos los continentes fueron afectados, pero sobre todo Sudamérica y también Australia. Y esto tiene que ver porque justamente eh, en África el hombre evoluciona y estos animales ya estaban acostumbrados a su presencia. Probablemente la extinción se deba a que lo, los pobladores humanos invadieron nuevos territorios y... y cambios climáticos y la presencia de ellos y la caza pudo haber tenido que ver con la extinción de estos animales. Bueno, les voy a mostrar, vamos a entrar ya al tema. Estos, estas son imágenes de nuestro trabajo en el campo, de la colecta de estos fósiles. Aquí tenemos, por ejemplo, a la izquierda, un, este, eh, es un perezoso, estamos, este, estoy justamente tomando la mandíbula de este animal a la hora de la colecta. Y aquí a la derecha tenemos un esqueleto de caballo que está en el Museo de Historia Natural y que también pueden apreciarlo allí, está en exhibición, bueno, cuando se reabra el museo. Aquí tenemos un, una cama de huesos completamente, es una cueva, es el piso de una cueva en los Andes, cerca de Huancayo, repleta de huesos de animales que fueron traídos por un depredador a esta cueva. Y a la derecha, el esqueleto de un camélido fósil en la zona de Ocucaje son colectas en todo el territorio, como pueden apreciar, en todas partes vivieron estos animales, ¿no? Este, por ejemplo, es el fósil de un guanaco, es un individuo juvenil que fue descubierto por Mario Urbina, el gran buscador y descubridor de fósiles del Perú, eh, eh, lo descubrió en la zona de Ocucaje. Es un guanaco, ¿no? En la actualidad todavía existen guanacos, pero antes vivían mucho en la costa, eran animales costeros, a pesar de que ahora principalmente se distribuyen en los Andes, estos animales eran costeros. Además de, de guanacos hemos colectado restos de caballos. Los caballos, los, los, las culturas prehispánicas no, te, no tuvieron conocimiento de los caballos y los caballos fueron traídos por los españoles recién durante la conquista. Pero antes, hasta hace 10.000, 12.000 años, existieron hasta dos especies de caballo en nuestro territorio. Un caballo costero, que es este Ecus Ameripus Santa Elene, y un caballo andino, el Ipidio. Este caballo andino en la foto del centro, lo pueden apreciar, eh, es, viene también de, viene de esta cueva, justamente cerca a Huancayo. Estos dos animales, más o menos, aquí hay una reconstruc unas reconstrucciones de cómo lucían estos animales. Pero hasta ahora solamente les he mostrado animales que todavía existen en el mundo. Vamos a empezar a ver. No fue así el, el territorio peruano. Pueden ver que no solamente hubieron animales eh, que ahora existen, sino que miren la cantidad de animales. Cada uno de ellos está colocado en estas posiciones en el territorio del Perú porque han sido descubiertos en estos lugares. Miren en el norte, está, están perezo habían perezosos gigantes, armadillos de gran tamaño, macrauquenia. Un animal que, que tenía probablemente una trompa, no se sabe si la tenía, mastodontes, tigres dientes de sable, perezosos de más de una tonelada de peso, como cuatro o cinco especies, gliptodontes, los gliptodontes, sobre todo en el sur del Perú, han sido documentados, es decir, la fauna que existía en nuestro territorio era increíble. Toparse, seres humanos que se toparon con estos animales debieron haberle llamado muchísimo la atención. Así que estamos ahora a punto de empezar a conocerlos. Uno de los animales más impresionantes que existió en nuestro territorio fue el tigre dientes de sable. No sé si ustedes sabían, el famoso tigre dientes de sable ha sido descubierto en, en, en los depósitos de brea que existen en Piura eh, de hace 14.000 años de antigüedad. Este animal vivió sobre todo en el hemisferio norte en Estados Unidos y pasó a través del istmo de Panamá a Sudamérica. Era un animal con unas patas delanteras poderosísimas y se sabe o se piensa, por los estudios de biomecánica y de anatomía funcional, se piensa que era un animal que no era un gran corredor, sino que emboscaba a sus presas desde un lugar escondido y así las atrapaba y las tenía una la abertura de sus mandíbulas llegaban hasta más de 100 grados de abertura lo que le permitía a sus colmillos clavarse sobre todo en el cuello de sus presas era un animal que se alimentaba de presas grandes con esos dos colmillos era como como para un ser humano tener un cuchillo con un cuchillo podemos hacerle mucho más daño a, a cualquier presa que sin un arma como esa ellos tenían estas armas para compensar el tamaño que necesitaban para atrapar a presas gigantes así que imagínense pues este animal vivió 14.000 años atrás, en la brea, en piura, depósitos de brea eh, famosos existen en Norteamérica también. Es un sitio que tiene un museo que se ha trabajado por muchos años en Los Ángeles, en Estados Unidos. Es un sitio fantástico donde se han documentado muchísimos huesos. La brea en piura es un lugar con, una, con un potencial gigantesco. No se ha estudiado en los últimos años. Y los fósiles seguros están en este lugar aún por descubrirse. Algunos de ellos se han descubierto, sabemos que hay una fauna muy completa en este lugar de la brea en Piura. Ojalá un día se puedan empezar estudios en este lugar. Entonces, el tigre de dientes de sable era uno de los habitantes de nuestro territorio. Macrauquenia. Macrauquenia era un animal increíble. No se sabe mucho de su ecología. Era un animal herbívoro. Más o menos era un animal relativamente grande, parecía un camélido, pero no tenía nada que ver con los camélidos. Es más, tenía su, su linaje, sus parientes ya no existen en la actualidad. Todos se extinguieron hace 10.000 años y este fue el, unico, el último de los sobrevivientes. Macrauquenio vivió hasta más o menos hace 12.000 años y sus fósiles se han encontrado en La Huaca, también en Piura, un, una localidad del Cuaternario. Eh, bastante con bastantes fósiles muy muy interesantes la pregunta es, Macraukenia tenía una trompa siempre se le, reco se le ha reconstruido con una trompa pero pare aparentemente los últimos estudios indican que no, que no tenía una trompa y que solamente esta, las fosas nasales estaban muy altas en la parte del cráneo sin que esto tenga que ver con la presencia de una trompa no se sabe mucho de Macraukenia recientemente se sabe que estos animales han estado emparentados, pero muy lejanamente, con los caballos y rinocerontes, y en Sudamérica tuvieron una evolución amplia. No sabemos si el hombre los llegó, los llegó a conocer en nuestro territorio porque no hay evidencia directa, pero suponemos que sí porque hasta hace muy poco existieron. Macrauchenia entonces es uno de estos animales interesantísimos que sería genial poder estudiar más en nuestro territorio. Animales de los más comunes, hasta hace 10.000 años, pero realmente de los más comunes, los hemos encontrado en todo el Perú, en todas partes, en todas partes. Eran los mastodontes. Cuando vemos que habían todos estos animales en nuestro territorio, imaginamos que en realidad se parecía muy poco a lo que es ahora, se parecía más a la sabana africana, con elefantes y animales grandes. Eso es algo increíble, ¿no? Aquí, por ejemplo, dos, dos géneros de mastodonte se han encontrado en nuestro territorio. Notiomastodon, que era un mastodonte con los colmillos más o menos curvados, así hacia arriba, se ha encontrado en el, el mastodonte de Pasamayo, que se descubrió hace muchos años, hace algunos años en Pasamayo, y que fue el primer fósil que yo colecté en mi vida. Ese fósil, que está en el Museo de Historia Natural de San Marcos, ese pertenecía a un Notiomastodon. Luego, en Piura, en Quipán, esto es eh, cerca de Huarochirí, en, en Chorrillos, en la Escuela de Oficiales de la Policía de Chorrillos, en, en Ica, en Arequipa, se han encontrado restos de este, de este tipo de mastodonte, no tío mastodo. El otro, Cubieronius, se ha encontrado más en los Andes. Hay restos en Ayuzbamba, una localidad que se estudió en la primera expedición, la expedición que trajo al, a... Este, Iron Bingham, y que descubrió Machu Picchu, también estudió estos fósiles de Ayujamba y ahí descubrieron restos de cubieronios, el, el mastodonte andino. Habían entonces dos géneros, y estos eran muy comunes por todo el país. Gliptodontes. Los gliptodontes eran parientes de, son, fueron parientes de los, de los armadillos actuales. Pero a diferencia de los armadillos actuales que son pequeños, estos animales eran gigantes, eran enormes, tenían un caparazón rígido y tenían una cola, algunos de ellos con, con un mazo o con púas y, y, y un escudo, un escudo en la cabeza para protegerse. Podían retraer un poco su cabeza y cerrar todas sus partes dentro del caparazón para que así no sean vulnerables ante, por ejemplo, un tigre de dientes de sable. Así que Gliptodontes se han encontrado sobre todo en la zona de Cusco y en Puno, y este armadillo bastante grande, este Pampaterium, que acá se, que tiene el nombre Olmesina, ha sido encontrado en Piura también. Bastantes fósiles han sido descubiertos en la zona de Piura. Ahora entramos a hablar de los perezosos. Los perezosos son animales, fueron los más comunes animales. La, que conformaban la megafauna cuaternaria. Estos, estos perezosos no eran gigantes, no digamos que eran gigantes, pero eran bastante grandes, llegaban a los 800 kilos de peso. Glossotherium y Escelidodón, ambos han sido encontrados en la costa y en los Andes. Escelidodón, por ejemplo, ha sido encontrado en Lurín, muy cerca, aquí en Citadela, a unos pocos kilómetros de Lima. Escelidodón ha sido encontrado en Pampa de los Fósiles y en, 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 también en Piura, en diferentes lugares de la costa sur del Perú. Y es un poco más raro. Se han descubierto algunos restos en, en Juliaca, en Puno, y otros en, eh, en la costa de Arequipa, en la costa norte de Arequipa. Estos animales también eran enormes, parientes de los perezosos actuales. Los perezosos actuales son pequeños animales arborícolas, pero en el pasado estos gigantes... Habitaban todo el territorio nacional. Les voy a presentar al mamífero más grande de todos los que vivieron en el Perú. Este se llama Eremotherium. Este animal era realmente gigantesco. Y de todos los registros de Eremotherium, porque también se encuentra en Venezuela, en Colombia, en Ecuador. En Brasil, de todos los que he visto, he visto en Florida, en Norteamérica, llegaron a, a migrar hasta Norteamérica. Todos los restos que he visto, no hay uno más grande que un registro que tenemos de tarapoto de la zona de Juan Guerra, acá en, en Perú. Era un animal enorme, enorme. Solamente el hueso del talón, el astrágalo, que es un hueso importante que sirve para la articulación en el pie, era más o menos de este tamaño. Un solo hueso, imagínense. Era un animal gigante y estaba sobre todo en la costa norte del país y en la región amazónica. Algunos restos han sido descubiertos recientemente en el río Pariamanu, en Madre de Dios, y muchos restos hemos colectado en la zona de Tumbes y en Piula. Pero este animal realmente eh, eh, se conoce muy poco. Más se conoce al Megatherium. El megaterio se le conoce desde, por ejemplo, los hallazgos tempranos que, que se hicieron en Yantac, en Lima, en una cueva en, la, en los Andes de Lima, en la cordillera de la Viuda, un esqueleto bastante completo que ahora se preserva en la Universidad Nacional de Ingeniería. Este megaterio también se encontró en, en Lima, en Tres Ventanas, en la cueva de Tres Ventanas, eh, y en, en, en Arequipa y en Ica. En varios lugares se ha encontrado a este perezoso gigante. Muy muy interesante. Yo a partir de aquí les voy a narrar una historia en relación a este perezoso. Hemos visto a los animales más grandes. Ahora nos vamos a ir al campo y vamos a viajar al momento en el que nosotros descubrimos el resto más increíble de estos perezosos hace unos años. La historia comenzó, bueno, en el año 2002, nos nos alcanzaron nos mandaron unas fotografías de un esqueleto de un perezoso que había sido descubierto en Ocucaje en Ica La fotografía mostraba un esqueleto casi completo, pero eso no era lo más extraordinario. Lo más extraordinario es que tenía tejido blando asociado a él. Como pueden apreciar aquí en el brazo, por ejemplo, hay partes de los restos de los músculos preservados y sobre todo en el hocico en el hocico se había preservado parte de los labios de este animal. Partes blandas en el desierto de Ocucaje. ¿Cómo era posible? Es un lugar cálido. Es un lugar tal vez seco, sí. Es un clima seco, pero era un lugar cálido. Era increíble encontrar un fósil con estas características. Los autores diversos han, de, han hecho estudios de la anatomía. A partir de los huesos, pero nunca de los músculos. Este trabajo de Susana Bargo y colaboradores del 2006 reconstruía los labios, la musculatura de los labios de un megaterio. Y por primera vez existía evidencia directa de eso en un fósil descubierto en el desierto de Ocucaje. Inmediatamente, nosotros, con Mario Urbina y con François Puyos, que estudiaba megaterios también y en esa época vivía en Perú, Fuimos al buscar este animal. Inmediatamente, al día siguiente, partimos. Apenas recibimos las fotografías. No lo descubrimos. No estaba. Ya se lo habían llevado, lo habían colectado. Algunos, algunas personas que lo habían visto, habían pensado que era importante o que podían hacer algún negocio con él, lo, lo colectaron y lo perdimos para siempre. Nunca más volvimos a ver, a, a, a saber de él y solamente nos quedaron estas fotografías. Pero eso fue hasta el 2008. En el 2008, Mario Urbina encontró un resto increíble. Algo parecido en el mismo desierto de Ocucaje y nos trajo esto, esta fotografía. Si me vio, vimos, había un esqueleto bastante completo, ¿no? se veían ahí los huesos, se veía un color rojizo que era un poco extraño y nos hacía pensar que era materia orgánica. Obviamente. También se veían partes vegetales y en las fotografías. Así que esta vez no esperamos tampoco nada y una expedición del Museo de Historia Natural salimos a buscar los restos de este animal. Lo más increíble que me dijo Mario es que este, que le, este animal apestaba, olía mal. El proceso de descomposición estaba aún... Sucediendo en ese momento, ¿cómo era posible? ¿Cuántos años tenía este animal? ¿Qué antigüedad tenía? Este es el esqueleto que encontramos. Realmente fue algo increíble. Realmente fue in alucinante. No tengo palabras para describir las sensaciones que tuvimos cuando vimos este esqueleto. Realmente apestaba, olía mal, estaba descomponiéndose. Sus huesos eran bastante sólidos, como si hubiera muerto hace muy poco tiempo. Había materia, habían restos de materia orgánica que se había descompuesto. Había evidencia de los líquidos, bueno, estaban secos, y de las, de las pupas, de, la, de las larvas que se habían alimentado de este cadáver. Todavía se había preservado todo eso el esqueleto estaba casi completo. Aquí puede, más o menos tenía unos 3 metros de largo, eh, casi todos los huesos estaban en posición. Esta es una de las garras del pie que además preservaba la uña que está formada por queratina, una proteína. O sea, habían pasado muchos años, seguramente, todavía no sabíamos la edad, pero aún se había preservado la uña de queratina, una proteína por. Eso nos permitía pensar que podíamos hacer estudios de ADN y de proteínas para saber más sobre este animal. Y se han hecho muchos estudios sobre este fósil, sobre todo de ADN y de proteínas. ¿Qué más? Se encontró que este animal había muerto sobre, sobre, un, sobre materia vegetal. La materia vegetal también se había conservado. Ahora, la pregunta es, ¿cómo se conservó este animal después de tanto tiempo? O sea, ¿cuándo vivió? Este animal, más o menos, sabemos que murió hace unos 12.000 años. Lo, hicimos pruebas de carbono 14 sobre los huesos y tiene 12.000 años de antigüedad. Entonces, ¿cómo es que todavía preserva todas estas, cómo es que todavía se está descomponiendo? La razón es que este animal murió sobre esta cama vegetal. Y luego una duna lo cubrió rápidamente, antes de que se descompusiera, de que todo el proceso de descomposición ocurriera. La duna lo selló, lo tapó y lo. prácticamente lo, ahí lo encerró para que nada, ningún proceso sucediera. Hasta que la mis, el mismo viento que trajo las arenas de esta, de esta duna. Eh, eh, el mismo viento lo empezó a descubrir y fue ahí que Mario se topó con él en el desierto de Ocucaje. Esta, esta zona vegetal que, en la que murió está, document está preservada en el desierto de Ocucaje de una manera increíble. Miren estos mantos negros, todos son, todas son plantas abundantes que existían en este desierto hasta hace 12.000 años. ¿Cómo es posible que tanta vegetación se haya preservado? Bueno. Eran enormes tilanciales. Ahora existen tilanciales en algunos lugares del desierto, ¿no? Pequeños lugares donde hay este tipo de plantas, eh, tilancias, que en conjunto forman algunas zonas vegetales, algunos parches vegetales en medio del desierto. Viven solamente de la, de la neblina, de las nubes, de la humedad que hay en, en, esta, en, estas, en estas zonas durante la noche y unas épocas del año, pero en el pasado. Cuando vivió este animal, habían enormes tilanciales. Probablemente este perezoso se alimentaba de los brotes eh, frescos de estos tilanciales. Y estos son, son vegetales que tampoco han sido estudiados. Sería muy interesante saber sus exten su extensión. Si solamente había tilancias, de qué antigüedad, de, a qué, an de qué época, a qué época estuvieron vigentes estos tilanciales. Volvemos al perezoso. Hay algo, hay dos. Hasta tres puntos muy importantes que voy a hablar de, de este perezoso ahora. Y van a saber que no era un animal cualquiera. Lo primero, este perezoso no tenía cabeza. Pueden apreciar esta zona, está la mandíbula, pero el cráneo no estaba. ¿Qué pasó con el cráneo? Bueno, resulta que nosotros pensamos que este cráneo fue retirado en algún momento. Fue manipulado este esqueleto en algún momento en el pasado, pero muy temprano, hace unos 10.000 o 12.000 años, o fueron pobladores peruanos o pobladores de este territorio que, se, que encontraron este cadáver y, le, y sacaron el cráneo de este animal. No se llevaron la mandíbula. ¿Por qué pienso que fue hace tanto tiempo? Porque el, el yugal, que es este hueso que está aquí, que pertenece al cráneo, no se fue, se quedó adosado a la mandíbula, aquí está este hueso, este hueso es del cráneo, pero no se, lo, no se lo llevaron, ¿por qué? Porque los músculos que unen este hueso con la mandíbula todavía existían, y entonces cuando han jalado el cráneo, la, el, el músculo de la mandíbula, el músculo ha, ha retenido el yugal con la mandíbula, y probablemente entonces haya sido hace mucho tiempo, Muchos años atrás, miles de años atrás, que se llevaron el cráneo algunas personas. Eso es increíble, ¿no? ¿Qué más? Las manos. Las manos en estos animales tienen garras, garras muy grandes, enormes garras, como las que le mostré hace unos minutos. Esa garra con la que las manos y los pies tienen garras enormes. Y deben de haber sido muy atractivas. Si es algunas lo que pensamos miren la mano además está desarticulada del resto del esqueleto. Lo que pensamos es que se llevaron también las garras las garras y la cabeza, las partes más llamativas del esqueleto. de las de las cuatro patas tres no tienen garras solamente una la que estaba debajo del cuerpo del animal tiene la garra aún la encontramos nosotros y fue la única que encontramos. Porque estaba debajo del cuerpo. Las otras manos, la, esto fue lo que dejaron de una de esas manos y dejaron una marca. El hueso fue para poder sacar la, la garra, metieron una punta. Eso indica que el hueso, que, el, que los ligamentos todavía estaban presentes, porque si no hubieran retirado solamente la garra muy fácilmente, si es que lo hubieran hecho hace poco tiempo pero lo hicieron hace mucho tiempo cuando los ligamentos todavía sostenían la uña, la garra, y lo tuvieron que hacer con una herramienta punzante para poder palanquear y retirar la garra. Probablemente no había ninguna herramienta sobre este esqueleto. Ninguna herramienta hubo sobre este esqueleto. Así que no podemos saber qué tipo de herramientas o qué usaron o quiénes fueron pero fue hace mucho, mucho tiempo. Las dataciones de este esqueleto son de 12.000 años, 12.000. Y entonces probablemente en esa época ya existían pobladores humanos en este lugar, en el territorio peruano, y probablemente ellos fueron los que manipularon este esqueleto y se llevaron los, los, digamos, las partes más llamativas como son el cráneo, la cabeza de este animal y las garras. Este fue tal vez uno de los últimos grandes mamíferos de nuestro territorio y tuvo probablemente eh, contacto con los primeros pobladores humanos. Este tema de la gran megafauna no está siendo estudiada últimamente, no, está, no se ha estudiado recientemente y... Este, ojalá que muchos jóvenes investigadores eh, que se están formando ahora y que están viéndonos en esta presentación, que están viendo esta presentación, se interesen y puedan ir eh, con algunos sueños adelante y se puedan de repente empezar a interesar en estos temas y trabajar en paleontología. Estamos en la Universidad Cayetano Heredia, en el nuevo laboratorio de paleontología y evolución de vertebrados. Tenemos un equipo. Eh, importante de, de, de investigadores que trabajan en diferentes campos de la ciencia, como la doctora Diana Ochoa, que dará una presentación sobre la historia de la costa. Está Matthew Carré, que trabaja en climas del pasado, es decir, y muchos estudiantes. Así que, en el, tanto en la Universidad Cayetano como en el museo, estamos trabajando en temas de paleontología. Y gracias al apoyo de Concitec, de la Universidad Cayetano Heredia y del Museo de Historia Natural, eh, tenemos ahora estudios y este, capacidad de eh, 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 asesorar nuevos jóvenes y estudiantes. Espero que la conferencia haya sido de su agrado y estoy eh, listo para cualquier duda o consulta que tenga. Muchas gracias. Gracias a ti, Rodolfo. Eh, muy interesantísima tu charla. Tengo algunas preguntas, nos quedan algunos minutos, así que te hago unas preguntas. Por ejemplo, Cristian en el YouTube nos pregunta... Dice, la mayoría de animales descubiertos parece que son herbívoros. ¿Hay alguna razón para ello? Ah, sí, claro. Eh, los ecosistemas eh, del mundo están formados casi eh, más del 99% por herbívoros. Eh, los carnívoros llegan a ser menos del 1% y eso se, ha, se han hecho estudios, por ejemplo, en África, en la, eh, la biomasa que forman los herbívoros respecto a los carnívoros llega a ser más del 99%. Los carnívoros son muy pocos y ese es el... Cuando, un, cuando nosotros hablamos de la pirámide eh, alimenticia, donde están los, los herbívoros en la parte baja y los carnívoros en la parte alta, en la cumbre, y se ve que son mucho menos que los herbívoros que están en la parte baja, que son muy abundantes. Eso también se cumplía en el pasado. Los herbívoros eran los más abundantes, por eso es que los carnívoros son muy, muy raros. Habían otros carnívoros en esa época, aparte del tigre y dientes de sable, había un cánido gigante, un, una especie de lobo, Canis dirus que también se ha documentado en la, en la zona de la Brea, en Piura, y habían, este, pero otros animales grandes no se conocen muy bien. Osos, osos grandes en Sudamérica también habían, algunos de ellos eran eh, eh, carnívoros, eh, pero sí, los principales, ah, me olvidaba, un reciente estudio de una colega peruana, Julia Tejada, ella ha demostrado que algunos perezosos llegaban a ser carroñeros, se alimentaban de carne y este posible desbalance entre los ecosistemas que se ve en el ecosistema de Sudamérica con muchos muchos herbívoros podía haber estado cubierto por algunos perezosos que también se alimentaban de carne. Esa fue una publicación de este año es una colega peruana trabaja con, ha trabajado con nosotros y trabaja con nosotros y ahora está haciendo hizo su doctorado en Estados Unidos y ahora está en Europa haciendo un postdoctorado Así que hay mucho mucho por decir y muchas preguntas por responder. Aquí te doy dos preguntas más. Eh, Javier desde el Facebook nos pregunta si puedes comentar un poco más sobre cetáceos, si hubieron. Y desde Bagua nos preguntan si hubieron, si sabes de mamíferos que hayan habido en Bagua. Ah, sí, bueno, sobre cetáceos eh, siempre hablamos nosotros sobre, mucho sobre cetáceos porque una parte importante de nuestras investigaciones se hace en, en, con fósiles marinos. Hemos descubierto muchísimos, Mario Urbina, sobre todo, ha descubierto muchísimos fósiles de cetáceos, no podría enumerarlos todos, pero para destacar algunos, por ejemplo, está el gran leviatán, este cachalote hipercarnívoro gigantesco que, que se descubrió en el 2008, se publicó en el 2010 en la revista Nature, nada, nada menos, y, y es el, el único especimen, está en el Museo de Historia Natural, el único especimen de un cráneo que se ha descubierto en todo el mundo, Está en el Museo de Historia Natural. El Leviatán, además, fue eh, uno de los protagonistas en una de las eh, películas de la, de la Edad de Hielo. Eh, así que es un animal muy famoso. También se descubrió, eh, Mario también descubrió el, los restos del Peregocetus, una ballena con patas de 42 millones de años en el desierto de Ocucaje. Eh, y así hay muchísimos cetáceos, y no solamente cetáceos, sino pinípedos, cocodrilos. Eh, perezosos acuáticos que vivieron en el territorio peruano hace, hasta hace cuatro millones de años, perezosos marinos que comían algas en el mar, y eso, y aprovecho entonces para, para eh, mencionar que estamos a una semana de reinaugurar el museo de sitio de Sacaco, en el, en, el, este, en el desierto del norte de Arequipa. Lo vamos a, va a haber una nueva exhibición, se va a poder caminar y ver los esqueletos de ballenas en el desierto. Hay una ruta turística que estamos elaborando con un equipo y gracias a un proyecto de Fondesí, de, de Prociencia, de Concitec. Así que eh, hay muchas, hay novedades eh, grandes, importantes en, el tem en temas de paleontología. En Bagua, respecto a la otra pregunta, mamíferos grandes en Bagua. Solamente vi eh, un... Eh, sí, Bagua es conocido por sus dinosaurios. Ahí se han descubierto muchísimos restos de dinosaurios y algunos restos de mamíferos, eh, pero antiguos. Mamíferos muy recientes, como los que, de los que he hablado, no tenemos mucho registro, pero sí hay un, una vez conocí una, un, un fémur que parecía de un mastodonte, de un individuo juvenil de mastodonte. Pero eso es todo. Los, lo más famoso de Bagua son sus dinosaurios, algunos reptiles marinos, vértebras de reptiles marinos y sus mamíferos de más o menos 3, 40 millones de años, mucho más antiguos de lo que hemos tratado en esta presentación. Pero Bagua es un sitio también con muchos tesoros paleontológicos. También nos preguntan, aunque ya has mencionado algunos lugares donde poder ver a estos, estos restos, ¿podrías de repente hacer un recuento de qué museos o lugares se pueden ir a visitar y conocer más de, de todos los mamíferos gigantes? Ay, por supuesto, qué buena pregunta. Sí, hay algunos lugares ahora en el Perú donde podemos ir y conocer un poco más sobre estos temas. Está, primero, el Museo de Historia Natural de la Universidad de San Marcos que tiene una, bueno, todavía en este momento, después de la pandemia, todavía no se ha abierto, pero se prevé abrir eh, en diciembre. Eh, el museo tiene exhibiciones de dinosaurios de Bagua, de, de eh, mamíferos cuaternarios, también tiene una sala de mamíferos cuaternarios con tigres dientes de sable, con perezosos, eh, con el caballo, el, el esqueleto de caballo famoso que fue descubierto en la zona de, de, de Aguada de Lomas, en el norte de Arequipa. O sea, en el Museo de Historia Natural hay unas exhibiciones muy lindas sobre fósiles de, también de la formación Pisco. Luego, está el, hay un museo de sitio en la Huaca, en Piura. Está a cargo de, un, de Jaime Zarango, un, este, un aficionado, apasionado de la paleontología. Él tiene una casa museo y en ese lugar tiene fósiles de, de todo, lo, todo lo que se colectó sobre la Huaca, de, de, en Piura, cerca a Sullana. Está en este lugar, en este pequeño lugar, y se puede visitar. Eh, Jaime Zarango es muy, muy este, eh, eh, feliz cada vez que van personas a ver los fantásticos animales que él mismo ha descubierto. Luego está el Museo de Sitio de Sacaco, que va a abrir a partir del 20 de noviembre. En el Museo de Sitio de Sacaco podrán apreciar las ballenas en el mismo recorrido por, por, este, por el desierto que ha sido habilitado para el turismo podrán apreciar toda la, una exhibición nueva con todos los restos de los animales que vivieron en esa época, incluidos los perezosos, los cocodrilos, los delfines, las focas. Hay reconstrucciones a escala real y hay eh, reconstrucciones artísticas también. Todo gracias un, al proyecto de ciencia aplicada de Fondesí, de, de Prociencia, eh, que nos ha permitido eh, generar un lugar nuevo para el turismo. También está el museo de sitio en Ocucaje, hay un museo de sitio en el mismo, ciudad, en la misma ciudad de Ocucaje, que también tiene fósiles de la zona de Ocucaje. Y este, y el, bueno, el museo de la Universidad Ricardo Palma también. O sea, hay varios lugares donde se puede eh, apreciar este tipo de, de restos. ¿no? Ahora, para los que estén interesados, jóvenes interesados en paleontología. Está también el Departamento de Paleontología del Museo de Historia Natural y también el nuevo Laboratorio de Paleontología y Evolución de Vertebrados de la Universidad Cayetano Heredia. Cualquier, cual, chicos que estudiaron biología, que estudiaron geología y están interesados en hacer paleontología eh, pueden escribirnos y nosotros estaremos felices de poder ayudarlos a eh, acercarse a esta ciencia que es tan fascinante. Y aquí la última pregunta es del auditorio. Stephanie Orrego nos hace llegar su consulta. Dice: ¿Si se tiene algún estimado de la cantidad de animales que hubieron en Sudamérica, que quizás, sobre todo en la selva, pregunta ella, que quizás no se pudieron fosilizar por el suelo ácido o por los carroñeros, pero que se tenga algún tipo de evidencia? Esa es una muy buena pregunta. Sabemos bastante del desierto costero, porque en el desierto costero eh, los yacimientos, los sitios con fósiles están. Hay poca vegetación y entonces están expuestos en la superficie. En la Amazonía es muy difícil buscar fósiles. Hemos encontrado fósiles más antiguos, pero fósiles cuaternarios es muy difícil encontrarlos. Eh, sin embargo, eh, hay un sitio muy famoso, un, conocido por Antonio Raimondi. Desde la época de Antonio Raimondi, él descubrió un mastodonte en la zona de Juan Guerra, en San Martín, donde este... Eh, se encontraron también restos de perezosos, de caballos, y eh, ese es un sitio que no es, la, bueno, no es la selva baja, pero allí se encontraron algunos restos. Y otros lugares eh, conocidos son, eh, ahora recientemente en el río Pariamanu, eh, unos amigos eh, eh, de Inglaterra eh, nos ayudaron a poder eh, rescatar un fósil muy bonito de un perezoso gigante de un heremoterio. Pero es muy difícil, un estimado de los fósiles, de la, de la fauna que había en la Amazonía, es muy difícil de hacer, pero seguramente los animales más grandes existieron en este lugar, hasta hace muy poco tiempo. Incluso en Brasil se habla de que todavía sobrevive un perezoso gigante hasta nuestros días, pero no se ha probado ni, ni existe evidencia de eso. Pero en la Amazonía deben de haber habido animales muy grandes hasta hace muy poco tiempo. Bueno, Rodolfo, siguen llegando las preguntas, pero el tiempo siempre es tirano, Así que solo me queda hacerte llegar todos los saludos y agradecimiento de la gente que ha estado viendo esta charla por la interesantísima información que nos has hecho conocer. Y, sobre todo, nos has dado pues, esa puerta a poder nosotros ir a buscar más información a todos los lugares que has comentado. Muchísimas gracias, Rodolfo, desde el CONCITEC y desde nuestro Comité Pro Mujer que nos ha ayudado a organizar esta actividad y tenerte el día de hoy en Perú conciencia presente. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes por la invitación y bueno, espero que haya sido del agrado de todos y que, que vean que la ciencia, que esta ciencia es realmente este, útil, no, so, no es una ciencia del pasado y que se queda en el pasado, sino que ayuda a entender cómo se evolucionan los ecosistemas, cómo, cómo el cambio climático afecta a nuestro planeta. Muchas gracias a todos y bueno, espero que tengan un buen día. Gracias Rodolfo y bueno a todos los que nos están siguiendo pues eh, les comento que ahora a las 12 tenemos la siguiente actividad que esta va a ser por el auditorio virtual de Perú Conciencia así que los invito a que entren al auditorio virtual de Perú Conciencia también se va a ver por el YouTube y a los que todavía no han entrado a Perú Conciencia los animo a que en estos diez minutitos que quedan entren a PeruConciencia.pe para que vean la cantidad de eh, stands que tenemos con muchísimos proyectos de investigación de tanto de las universidades, institutos públicos de investigación, empresas y también eh, algunos proyectos de divulgación científica de nuestros divulgadores peruanos y algunas empresas que tienen proyectos de educación en ciencias. Y también en la zona de Eureka, que recuerden que es el concurso, esta, esta semana se está llevando a cabo el concurso nacional escolar de ciencia y tecnología. Eureka, donde se están disputando, todos los ganadores de cada región están disputándose por ser el representante peruano, el ganador nacional. Así que los animo a todos a que ingresen ya, le den me gusta a los proyectos de estos escolares para que puedan eh, alentarlos de esta manera. Así que la siguiente charla a las... 12 en punto, los esperamos, que se titula Círculos, Triángulos y Conjuntos Mágicos y es una charla que tenemos en lengua originaria, será en quechua con subtítulos en español. Así que si, eh, si quieren conocer un poco de esta, esta interesante charla, los esperamos a las 12 en el Auditorio Perú Conciencia. ¿sí? Sin más, en breve regresamos.